Este séptimo seminario hispano-mexicano de investigación en bibliotecología y documentación. Presentamos a los integrantes del presidium. En primer lugar, el doctor Jenny Ruiz Ortega, director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Ya me conoce. Al doctor Juan Carlos Marco Recio, director de la sección departamental de biblioteconomía y documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Al doctor Juan Antonio Martínez Comeche, director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Y al doctor José López Yepes, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a ceder la palabra al doctor Juan Carlos Marco Recio. Bueno, pues... ¿Sí? Ahora. Bueno, pues después de dos días intensos, un ratito supongo que nos darán de comer y va a llegar el momento del adiós, ¿no? Pero yo no... Se ha visto el primero. Yo no lo plantearía como el momento del adiós, sino el momento del reencuentro, ¿no? Si me permiten, quisiera utilizar un símil deportivo, puesto que durante algún tiempo fui periodista deportivo, ¿no? Narrando las gestas del Real Madrid. Bueno, el símil es... Cuando un evento se acaba, los Juegos Olímpicos, el alcalde de la ciudad que va a tomar el relevo, y ustedes fueron ciudad olímpica, va y le dan 4 años para que trabaje exactamente, ¿no?, en el siguiente evento, más otros 4 desde su nominación. A nosotros, en Madrid, nos quedan exactamente 11 meses para preparar la 8ª edición de este seminario, en el que evidentemente queremos contar con todos ustedes, también con las otras universidades de la República que han estado aquí presentes, y abrimos también el campo a otras universidades, y por supuesto, de alguna forma tenemos que seguir pidiendo el apoyo a las universidades españolas, que ya lo vienen haciendo en los últimos tiempos. Hay que dar las gracias en mayúsculas a esta institución que en su día apostó por este evento, ¿no?, que al principio pues era como una cosa así como que, bueno, pues ahí estamos y vamos a ver si sale, ¿no? Y ahora pues cada vez hay más gente, hay más temas de debate, y el único problema que hemos estado un poquito acelerados, ¿no? Porque yo recordaba a alguien, pues que en el coloquio siempre había una reflexión, en el coloquio que hacemos en septiembre, y había unas preguntitas y parecía que nos daba como tiempo a madurar, ¿no? Pero en todo caso, creo que la experiencia es buena porque nos queda un tiempo para reflexión, para lectura, etcétera, etcétera. Como vamos ya mal de tiempo, simplemente quería de verdad agradecer al CUIP y a la UNAM que sigan confiando en que estos encuentros nos ayudan en nuestra tarea docente, profesional y académica, y especialmente al director del CUIP, Jaime Ríos, pues que haya apostado también por este modelo nuevo que tenemos que testar y que evidentemente nosotros pues estaremos ya pensando también en la edición, en la 8ª edición, pues no sé si aplicar este mismo o pensaremos también en ir incluyendo alguna novedad también. Les agradecemos también a todos ustedes la paciencia que han tenido escuchando constantemente las invitaciones. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al doctor Juan Antonio Martínez Comeche. Muchas gracias. Voy a ser breve porque hoy he desayunado poco. Quiero, en primer lugar, agradecer a Jaime Ríos las atenciones que ha tenido con todos los españoles que estamos aquí este año. Y hacerlo extensivo no solo a Jaime Ríos, sino a todo el comité organizador y a todo el profesorado del CUIP y en general también a todos los profesores mexicanos. Siempre nos hacen sentir en casa, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar ahora. Y en consecuencia, pues venir aquí es siempre un placer. Prueba de ello es que este año, del departamento, si no he contado mal, somos 13 personas los que hemos venido aquí. Bueno, pero si son 20, mejor todavía. Pues 20, pues entonces 20 personas. Me corrijo, pues 20. Perfecto. Y además encima con la participación de muchas otras universidades, no solo americanas, sino también españolas. Me llegan noticias de que también otras universidades españolas y otras universidades americanas también quieren
a sumarse a este proyecto que cumple ya su séptimo año y que tan espléndidamente ha llevado a cabo fundamentalmente el profesor José López Llaves. Y el agradecimiento tiene que ser mayor porque, como el buen vino, con los años se ha ido mejorando y la prueba está precisamente este año. Ha habido un cambio cualitativo que debemos agradecer y esperemos que dentro de poco fructifique en proyectos de investigación que podamos exponer aquí, no en nombre ya personal o de un grupo, dos, tres, cuatro personas, sino en nombre de un grupo de investigación que aúne los esfuerzos de profesores mexicanos y profesores españoles. Por ello, a las dos personas que tengo aquí delante, les agradezco enormemente en nombre de todo el profesorado y en nombre de todos los asistentes. Creo que nuestro agradecimiento debe ser, desde luego, reiterado y permanente. Muchas gracias. Y aprovecho. Disculpadme, nada más, es verdad, me adelanto. Me gustaría desde aquí promover ya para el año que viene un homenaje al profesor José López Yepes como iniciador de este tipo de eventos. Muchas gracias. La palabra yo, que voy a ser breve, no obstante, traigo unas cuartillas. Sí, yo también voy a ser breve, naturalmente, porque además tenemos mucha hambre. Ya se sabe todo lo más que no vamos a poder comer. No, quiero retomar las palabras del doctor Marcos Recio cuando hablaba del símil futbolístico. Nosotros necesitamos mañana a las 6 de la tarde el apoyo de todos ustedes porque nos enfrentamos con el Barcelona y necesitamos ganar como sea. O sea, yo espero que el señor Messi, no sé, pille accidente. Bueno, pues ya hablando en serio, quería decirles que cuando dentro de 10 años, de 25 o de 50 años, alguien haga una tesis, no sé si de licenciatura o de maestría sobre el seminario, sobre la historia del seminario, pues dirá algunas cosas y algunas de las cuales pues yo quisiera decir, contar ahora. Este proyecto que nació entre la Universidad Nacional Autónoma de México a través del CUID, que por cierto es el centro más prestigioso, como saben ustedes, en materia de investigación bibliotecnológica en América y parte del extranjero y en otras partes también, y nuestra Facultad de Ciencias de la Información, pues llega un momento en que yo quería hacer una brevísima reflexión sobre dos vertientes, sobre la vertiente personal de todos nosotros como miembros de una comunidad científica y la vertiente científica propiamente dicha. Sobre la personal no voy a decir nada porque habrán visto ustedes que todos nos hemos deshecho en elogios, en muestras de generosidad, de afecto, ahora lo que acabamos de decir, muestras de gratitud, etcétera, etcétera. También se ha hablado de intercambio, de ambiente de diálogo, incluso mi propia experiencia personal, pues yo también he tenido ocasión de fomentar afectos con muchas personas, ya saben lo que yo siento por este país, y ya saben ustedes que los españoles y los mexicanos nos sentimos muy unidos por las diferencias, fundamentalmente, ¿no? No me miren así. Es una frase que no es mía, pero si lo piensan, verán que eso es lo que nos une, en que somos tan distintos y tan iguales al mismo tiempo. En esta ocasión, el intercambio se ha gestado a través de unas mesas cerradas, que nosotros hemos llamado secretas, ha sido la trampa del doctor Ríos, que nos ha hecho reflexionar, pensar, formar de un modo inconsciente grupos de trabajo, y yo me voy ya como miembro de dos proyectos de investigación. Con que la mitad de todos los proyectos que se han gestado gracias a la trampa Ríos fructifiquen, yo creo que efectivamente este año nos hemos superado, o sea, nos han superado muchísimo. Y ahora ya en cuanto a la vertiente científica, como saben ustedes, fue en el año 98 el primer seminario, vamos a llamarlo informal, pero fue el primero, y a partir del 2002 ya se hicieron a partir, bueno, de la Facultad de Ciencias de la Información, que era la única que tenía departamento en ese momento, y que el impulso se debió a nueve magníficos doctores del CUIP. Por cierto, nos alegra mucho decir en los currículum esos doctores por la Universidad Complutense de Madrid, y todo eso pues nos llena de orgullo y de mucha alegría. El significado de estos seminarios, primero, un gran foco de estudios y de investigaciones. La idea no es mía, la señaló el doctor Ríos en la inauguración, más de 300 ponencias, etc. Se puede decir que esto ha sido una aportación singular, espero que meritoria, al desarrollo tanto docente como investigador de nuestros estudios en el área iberoamericana. En segundo lugar, el intercambio de actividades que ha habido. Ustedes han ido a seminarios españoles, nosotros hemos venido a seminarios aquí. El profesor Marcos habla ya de los coloquios, se ve que se considera invitado ya todos los años con la mayor naturalidad. Y en tercer lugar, las publicaciones. Publicamos en la magnífica revista de ustedes, que es la más prestigiosa en el campo hispanohablante en América, y
ustedes publican también en las tres revistas de nuestro departamento. Por tanto, foco de estudios, intercambio de actividades y publicaciones. Y esto es una cosa que se puede palpar, que se puede tocar, es decir, que no hemos perdido el tiempo. Y turismo apenas hacemos, ya ven ustedes, ayer 14 horas. Y hoy nos amenazan con no darnos de comer porque va a estar llegando. Bueno, en los últimos años, yo ya termino, en los últimos años la envergadura del seminario ha hecho posible que nosotros, que claro, no representamos, no somos un centro como el CUI, que evidentemente tiene una personalidad propia y una financiación, seguramente debería ser más alta, pero evidentemente es notable, hemos tenido que pedir la ayuda de instituciones, pedir ayuda a la Facultad de Ciencias de la Documentación, está nuestro decano, bueno, el decano de la Facultad allí, pues ha sido lo más fácil del mundo, puesto que todos somos miembros del departamento. Después hemos tenido la generosa ayuda del doctor Rivas, de la Facultad de Extremadura, y después de la Universidad de Alcalá. Esto ha permitido que nuestro seminario fuera itinerante, creo que es el primer seminario itinerante de, esta, de este orden que se hace, y algún día alquilaremos un barco, un crucero, y ya en la época, no, pero ya en la época de la República, y esto lo sabrá el doctor Alfaro, que conoce bien esa época, ya hubo un barco que fletó la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y donde, bueno, había debates y eso. Bueno, pues aprovechando que esta envergadura va a ser muy grande y el próximo año, si se añaden más universidades, la cuestión ya itinerante va a ser, quería yo aprovechar la ocasión para decirles que yo ya voy a dejar la coordinación del seminario a nivel español, no por razones de edad, porque ya ven ustedes que soy el mismo de hace 15 años, pero sí también para dejar paso pues a personas más jóvenes, no, a personas distintas que quieren también colaborar en todo este tema. Y claro, una vez dicho esto, pues yo devuelvo la antorcha, en primer lugar, a mi director más cercano, que es el doctor Carlos Marcos Recio, y al mismo tiempo la estoy devolviendo al director del departamento y al decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación, juntamente con el decano de la Facultad de Documentación y Comunicación de Extremadura, y a la representante de la Universidad de Alcalá, que es la doctora Esperanza Serrano. Perdón, ha sido un lapsus. Esperanza, sí, es que Esperanza, etcétera, que está... Así que solamente quiero decirles esto. Ahora tendría que decirles que yo quiero seguir naturalmente viviendo a México, colaborar con todos ustedes. Tenemos todavía muchas asesorías de doctoratos y tendremos ocasión de hacerlo. Y solo puedo acabar con una palabra. Gracias. Solo eso. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos la palabra al doctor Ríos, quien clausurará este evento. Buenas tardes a todos, y a pesar de la cara de sobrevivientes que algunos de nosotros podamos tener a estas alturas, siempre es importante hacer algunos reconocimientos y no quiero dejar pasar la ocasión porque, como ustedes saben, estas actividades académicas, bueno, y lo saben porque muchos de ustedes las han organizado, las han padecido y saben el trabajo que implica previo, durante y post. Por supuesto es un trabajo arduo, es un trabajo duro y cuyo mérito tiene que ver con todos los que participan aquí. En mi caso he contado con la ayuda de los directores del centro que han sido muy gentiles en su consejo. Por supuesto con la ayuda del doctor Yepes, con quien hemos comentado algunas de las innovaciones. La del reloj no, esa es un mérito personal. Entiendo la paranoia que genera, pero era una cantidad de trabajos extraordinaria y de otro modo de verdad no hubiésemos tenido cabida. A no ser que ustedes estén de acuerdo en que extendamos en días el seminario, y bueno, pues encantados, podemos tener más tiempo. Bueno, a mí me da mucho gusto la cantidad de gente que ha participado, la calidad de las aportaciones que se han dado aquí, y tengo que mencionar de modo muy particular el agradecimiento que yo siento porque también no solo fue esta ayuda de carácter intelectual o moral, sino sobre todo económica, que también se agradece mucho. Y hablo de la coordinación de humanidades, de la doctora Estela Morales Campos, quien siempre generosamente ha sido una entusiasta del seminario, colaboradora, y que en todo momento está pendiente de este trabajo. Muchísimas gracias a ella, porque de verdad ha sido invaluable su ayuda. A la Universidad Complutense, porque con las dos facultades, la Facultad de Ciencias de la Información y la Facultad de Ciencias de la Documentación, el conjunto de académicos que han venido, bueno, indudable que el enriquecimiento de los trabajos es único, es singular, ¿no? Tengo que mencionar también a las universidades de casa, por decirlo, del país, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Chiapas, al Consejo Nacional de Cultura y las Artes, que ha estado acá,
Y no puedo dejar de mencionar también a las otras universidades de España, como es la Universidad de Alcalá, de Extremadura, de Zaragoza, y bueno, pues en todo este paisaje mexicano y español, se nos ensancha más el corazón y se nos ensancha más el gusto por seguir trabajando y colaborando conjuntamente. Hay también algunas otras personas que tendríamos que mencionar que nos han apoyado también generosamente. Es el caso de nuestros estimados proveedores, que tal vez no estén viendo en este momento en el área que está situada hacia el fondo. Es el caso de Digix, Infotech, Library Outsourcing Service, Grupo Integra, LibriSite, que gentilmente han accedido a apoyarnos. De hecho, esta comida corre por cuenta de ellos, así que agradecemos su ayuda y su apoyo para estos proyectos. Y tengo que decir que en realidad se trata de proveedores que creen mucho en la disciplina, creen mucho en sus publicaciones, y no les extrañe que algunos de ellos ya estén pensando en algunos colegas españoles y otros más mexicanos para seguir apoyando la publicación de trabajos, así que serán pronto visitados con esto. Creemos también que, yo no me acuerdo si era una película así que se llamaba Pepe, la comezón del séptimo año, era así. O, bueno, el hecho es que... Yo no había nacido. Pero en realidad creíamos que era muy importante poder dar continuidad a los trabajos de investigación pues recorriendo a lo que sabemos hacer mejor y los investigadores, que es con la crítica, la autocrítica y la capacidad de innovación. Estoy feliz porque me parece que la idea de poder trabajar con estas sesiones cerradas pues ha generado un sinnúmero de proyectos que es bien, bien interesante, y cómo se van desarrollando los trabajos que van a hacerse. Incluso tengo colegas que ya están pensando en el libro, los apartados del libro, las contribuciones, la necesidad de tener que interactuar a la vez simultáneamente con dos o tres grupos de trabajo. En fin, creo que ha sido muy fructífero esto y nos dará algunas líneas de trabajo intelectual adicionales a las que ya tenemos. Quizás también estamos pensando en desarrollar algún sitio web con todo lo que ha significado el seminario. Se ensanchará seguramente, y bueno, pues a todos nuestros colegas que son amantes de estas cosas, pues nos hará mucho gusto tener sus contribuciones. No quiero dejar fuera, porque ha sido un trabajo que de verdad ha sido muy importante, el trabajo de mi querido también Yepes, Félix, porque él ha trabajado constantemente levantando imagen de todos y cada uno de los eventos. Alfonso, al hermano pequeño, pues, perdón. Alfonso, de verdad quiero agradecer mucho este trabajo que él ha hecho, porque contamos con imagen, contamos con fotografía, algunas de ellas bellísimas, hermosas. Algunos jamás nos imaginamos salir bien en esas fotos, pues al menos alguna, y él ha hecho lo posible. Y bueno, y de todos y cada uno. De verdad que ha sido un trabajo titánico, siempre perseverante. Y bueno, es un trabajo que está ahí, pero sucede como con las imágenes, que están ahí. ¿De quién es? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó? ¿Quién sabe? Nadie le importa, pero están ahí. Y en este caso me parece que hay un gran mérito de tu parte por colocar esto en la red, tener acceso a ello, y también gracias a ellos tenemos muchas comunicaciones que de otro modo se nos hubieran quedado atrás. Mirando hacia adelante, pues, entonces, hay una gran... e importante lista de temas de investigación que fijamos como una agenda de investigación, en la cual, insisto, esta es una acción de agradecimiento, no puedo dejar de hacerlo, porque significó trabajo por partida doble. Significó para las personas que hicieron los documentos de base, tengo que mencionarlos porque fue casi que trabajo doble y triple, fue elaborar el documento, tener que coordinar la mesa, tener que recibir las aportaciones, integrarlas, etcétera. Quiero agradecer a Agustín Vivas por el documento que nos ayudó a elaborar, el trabajo de Alfonso, que también participó, a Luis Fernando Ramos, al doctor Felipe Martínez, a la doctora Brenda Cabral y, por supuesto, a la doctora Estela Morales Campos, quien conjuntamente con De La Voz, bueno, nos tocó desarrollar esta parte. Creo que ha sido una jornada intensa. Y hay trabajo adicional, por supuesto, de los relatores de las mesas que nos van a ayudar a integrar estas actividades y que entonces ya saldrán, ¿no? Ha sido unas jornadas intensas, y gran parte de ese trabajo siempre en casa se soporta con una logística que es un trabajo tremendo, y en este caso también aprovecho para dar las gracias a
el secretario académico del CUIP, al maestro César Ramírez, por todo ese trabajo de coordinación que hay que hacer cada semana. Al secretario técnico Salvador, presente aquí. Le falta hacer una coordinación importante de trabajo. Y quiero también disculparme por aquellos errores que administrativamente, por aquellas omisiones que involuntariamente hayamos hecho y que los hayan afectado de un modo u otro. Todo eso ha sido involuntario y también, bueno, parte de la presión de trabajo. Así que en aquellos aspectos administrativos que les hayamos fallado, les ruego una disculpa. De verdad que la dinámica del trabajo es fuerte y, bueno, quisiéramos hacer las cosas mejor, pero vamos. Estamos en la vía y en la perspectiva de irnos perfeccionando e ir aprendiendo de nuestros errores. Pues finalmente, agradecer al público asistente su paciencia, sus preguntas, por supuesto a las parejas y a nuestros acompañantes investigadores, porque, bueno, estoicamente tienen que también no solo escuchar a su pareja, sino, sino además acompañar, ayuda, en fin, ¿no? Y principalmente al público asistente de alumnos, profesores, colegas que siempre nos están acompañando, porque ha sido de verdad un trabajo muy fuerte. Su participación, su valoración es algo que apreciamos mucho y que no dejamos de reconocer. ¿Hay alguien más que me falta y que de verdad que le tocó un trabajo duro y que fue nuestros coordinadores de mesa, que de este lado tenía que estar marcando tiempo, sacando tarjetas rojas, etcétera? No es un trabajo fácil, sabemos que va a ser difícil, les agradecemos también todo ese trabajo que desplegaron, las miradas feas que les hacían los investigadores cuando tenían que cortar, y bueno, es un trabajo duro, pero de verdad que lo hicieron de maravilla. Pues entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Damos por clausurado nuestro... Ahora sí me paro, otra vez no lo hice. Y es así que llegamos al final de nuestro séptimo seminario hispano-mexicano de investigación en bibliotecología y documentación. Muchísimas gracias. Su participación en esta sesión de clausura, a nuestros asistentes externos, si nos permiten un momento, vamos a entregar las constancias en un ratito más.